Claro que sí, amantes de la cocina, ya estamos aquí en un nuevo video. Hoy vamos a preparar longaniza, amigos. Unos tal vez no la conocen como longaniza. Como chorizo. Como chorizo o salchichón. Vamos a preparar longaniza en salsa verde, amiguitos. Acompañada de nopales y de unas papas. Una y otra vez. Y bueno, y la vamos a hacer un poquito picosita. Creo que sí. La longaniza está hecha de... de varias cosas. Como esas, ¿no? Hace que no nos siga la gente. Vamos a empezar con nuestra longaniza en salsa verde. Vamos a empezar a cocer nuestros tomates. Aquí aproximadamente tenemos 800 gramos de tomate. Esta porción alcanza aproximadamente para 4 a 5 personas. Ajá, o si son tragones, alcanza para 2. Junto con un cuarto de cebolla blanca, 2 dientes de ajo, uno tamaño mediano y uno pequeñito. Vamos a dejarlo hervir y mientras, amiguitos, vamos a ir partiendo nuestros nopales y cociendo nuestra papa. ¿Por qué? Porque nuestra longaniza va a llevar papas y nopales. Racita, vamos a empezar con nuestros nopales. Bueno, vamos a empezarlos a partir por lo largo y después, ahora sí que vamos a hacer cortes casi en cruz, horizontal y vertical. Bueno, ¿cómo vamos a cocer nuestros nopales? Los vamos a poner a hervir con un poco de agua, un poco de sal y aparte vamos a echarles un poquito de bicarbonato. ¿Para qué va a ayudar el bicarbonato? Hay dos teorías, las cuales no sabemos cuál sea cierta, pero bueno, se supone que es para que mantengan el color vivo, el color verdecito así sabroso, y la otra también para que no suelte tanta baba. Ya saben, vamos a partirlos en cachitos, los ponemos a hervir y continuamos. Raza, han pasado ya 10 minutos y como ven ya tenemos nuestro tomate casi por cocido. En este punto lo vamos a retirar y lo vamos a guardar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el agua con la cual hervimos nuestro tomate? La vamos a ocupar para cocer nuestras papas. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra cebolla y nuestros dientes de ajo todavía no están cocidos por completo. Así que los vamos a dejar que se cozan junto con nuestra papa. Vamos a retirar el tomate y vamos a ocupar esa misma agüita. Ya que agregamos nuestras papas en nuestra agua, las vamos a dejar cocer todavía otro poco más. En cambio, la cebolla y nuestro ajo y nuestros chiles, como esos ya tienen un tiempo de cocción anterior, pues se van a cocer más rápido. Así que lo que vamos a dejar al último va a ser nuestra papa. Aproximadamente le dimos de cocción a nuestros nopales 7 minutitos. Y vean cómo han quedado. Como ven, ya ha cambiado el color, ahora es como un tipo verde, verde pantanoso, verde podrido, verde zombie. Si los quieren más cocidos hay que dejarlos más tiempo, ahora sí que hay que darles todavía más tiempo de hervor, pero en este caso nosotros así los vamos a dejar. Racita, vamos a empezar a freír esa longaniza. Lo que vamos a hacer aquí, presten bastante atención, pónganse truchas. Ya partimos nuestra longaniza, ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar un chorrito de aceite. Después de que ya esté frita, no la vamos a freír por completo, más o menos pues quizá un 80%, algo así. Vamos a escurrirle la grasa y después de ahí, pues ya que tenemos ya nuestros trocitos de longaniza y ya nuestra cazuela, vamos a licuar ya nuestro tomate y cómo va, se lo vamos a agregar así tal cual, vámonos. Así que amiguitos, vamos a empezar a freír esa longaniza. Pero miren qué delicioso se está viendo esta recetota, amiguitos. Ay, pura cosa sabrosa. Como ven, ya en este punto ya casi tenemos nuestra longaniza por cocida. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a apagarle, vamos a escurrir el exceso de grasa. Y mientras vamos a ir licuando ya nuestro tomate, nuestra salsa de tomate, amiguitos. Recuerden que ya tenemos el tomate ya cocido y vamos a agregarlo a nuestra licuadora. Aquí ya tenemos todo, vamos a agregar el tomate, la cebolla y los dientes de ajo, amiguitos, con un chorrito de agua. Vamos a licuar y ya saben, ya le escurrimos el aceite a nuestra longaniza, el exceso de grasa para no estar tripones. Y ya teniendo esto, lo vamos a agregar, amiguitos.
como ven, ya casi tenemos por concluido este videote, esta recetota, y ustedes que no se suscriban. Así que, amiguitos, voy a contar hasta 10 y en esos 10 segunditos se van a suscribir, a compartir y darle like. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Espero que lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque confiamos en ustedes. ¡Ay, qué bonito! Sale, raza. Ya que tenemos licuado nuestro tomate, pues vamos a agregárselo. No, ya todo. Échaselo todo. Vámonos, ¿cómo va? De todos modos, si hace falta más longaniza, compramos más longaniza y se la echamos. ¿Cuál es el problema? Vamos a agregar ahora una pizca de Nor Suiza, amiguitos. Aproximadamente una cucharita. Una cucharita sopera. Y también vamos a agregar sal. Sal de mesa o sal de grano. En este caso a nosotros ya se nos acabó la sal de mesa, pero tenemos sal de grano. Así que vamos a agregar también otra poquita más de sal. Racita, ya ha quedado el platillo listo. Y ya, esto es lo que tengo que decir. Ok, ya quedó nuestro platillo, ahora vamos a probarlo. Exacto, hay que sacar unas tortillas de... ¿Quieres unas de nuestro comal, Santos? Creo que sí. Está caliente, está caliente. Yo la voy a agarrar así, amigos, lo siento, pero... Así es como lo hacemos acá. Está el sol bien perro. No sé quién está más caliente, el sol o esta comida. O sea, todos pensaban que era un perro, pero... No tenemos más que decir, simplemente quedó de pocas pulgas. Algo que decir, Santos, sale. Todo se ha dicho, ya no tengo nada. Yo soy Manuel. Yo soy Santos. Y esto es Vamos a comer. Ah, me tocó la fea.